La marca Razer es una de las grandes referentes en el sector gaming actual y dentro de su catálogo cuenta con todo lo necesario para empezar a hacer streaming. ¿Queréis saber qué nos ofrece? Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews. Hoy os traigo tres accesorios esenciales de Razer para hacer streaming de forma profesional. Crear contenido en internet es cada vez más accesible y por lo tanto ha habido un notable crecimiento en streamers y youtubers que tratan de aportar todo su contenido por internet. Y es que para empezar, únicamente necesitas un micrófono, una cámara y unos auriculares, y existen cientos de marcas que están enfocadas directamente a este sector. El reflejo de todo esto se encuentra en la marca Razer, que ha hecho lo propio con su línea de productos y ha sacado al mercado una notable serie de accesorios que está totalmente enfocada a la creación de contenido de forma profesional. Yo personalmente voy a empezar a hacer streaming muy pronto y he apostado por tres accesorios de la marca para empezar a crear contenido de una forma profesional. Su nueva cámara Killo Pro, su micrófono Siren X y sus auriculares Kraken Ultimate. He estado haciendo pruebas con ellos durante algunas semanas y por fin hoy os puedo contar cómo ha sido mi experiencia, así que acompañadme para conocerlos a fondo. El primero de los accesorios que quiero mostraros es uno de los más esenciales, su nueva webcam profesional que nos va a permitir grabarnos con una excelente calidad. Os hablo de la webcam Killo Pro, el nuevo modelo de la marca que fue presentado hace unas semanas y que ha pulido y mejorado prácticamente todos los apartados. Viene presentada en esta caja con los colores característicos de la marca Navy Verde y nos muestra su diseño en la parte frontal. Y en su interior nos viene la cámara, una tapa para la lente, un cable de conexión USB, manuales y stickers de la marca. Esta que tengo en mis manos es la Killo Pro, simplemente para que veáis cómo es su formato y cómo es su diseño. Y como estáis viendo, sigue exactamente la misma línea de la generación anterior, pero tiene importantes cambios. Mantiene su característico diseño circular, pero ha aumentado notablemente en tamaño, ya que cuenta con un sensor bastante más grande. Esto hace que directamente se parezca a un objetivo de cámara réflex. También ha mejorado en los materiales, ahora cuenta con un cuerpo que está acabado en aleación de aluminio y con partes de plástico, contando con el logo de Razer en el frontal, junto a un LED de indicación y la descripción de grabación en Full HD a 60 fps. Va colocada sobre una peana, y nos permite girar en 180 grados sobre su eje para ajustar la posición, y también inclinarla 90 grados hacia abajo. Aún así, cuenta con una rosca para trípode estándar por si queremos dejarla sobre la mesa. Personalmente, la he probado sobre un monitor y sobre un portátil, y ha quedado perfectamente colocada en ambos sitios, así que no vais a tener ningún tipo de problema. Deciros que por el camino, ha perdido el característico anillo LED que tenía la generación anterior, pero esto es algo que entiendo perfectamente, ya que vamos a poder añadir nuestra propia iluminación, y al menos en mi opinión, era totalmente prescindible. La parte técnica se ha renovado por completo y ha mejorado en todos los apartados. Aquí directamente no os quiero aburrir con las especificaciones, pero sí que os tengo que hacer un breve resumen de todo lo que ofrece. Su apartado más importante es su renovado sensor, contando con un enorme Sony IMX327, con un focal 2.0 y tecnología Starbase, que ofrece una alta sensibilidad a bajas condiciones lumínicas. Estamos ante una lente gran angular, que te permite tres configuraciones de amplitud, y que cuenta con cristal Corning Gorilla Glass 3 para proteger el sensor. Es capaz de grabar en Full HD a 60 fps, siendo compatible con HDR en la configuración de 30 fps. Dispone de enfoque automático y manual para su imagen, una configuración de dos micrófonos estéreo unidireccionales, y vamos a poder utilizarlo con Windows y con Mac, aunque solo tendremos disponible la aplicación en Windows. Finalmente, también cuenta con conexión USB 3.0 de alta velocidad, para una grabación de vídeo sin ningún tipo de compresión. Técnicamente, estamos ante una de las mejores webcams del mercado, si no es la mejor. Pero, ¿esto se transmite en el día a día? Desde luego, en cuanto a gestión de calidad de imagen, iluminación y enfoque, estamos ante uno de los grandes exponentes del mercado. Con una iluminación adecuada, ya sea con un foco delantero porque sea de día, se consiguen colores realistas y muy puros, con una imagen nítida y de muy buena calidad. Sorprende aún más cuando baja la luz, hace una excelente gestión en bajas condiciones lumínicas y es capaz de iluminar todo el escenario, aunque sí que puede mostrar un poco de ruido por las zonas del fondo o por las zonas más oscuras. Personalmente, recomiendo grabar en 1080 a 30 fps y con el modo HDR activado, ya que los colores y la calidad de imagen mejoran notablemente. El angular también hace un buen trabajo en las tres aperturas disponibles, aunque funciona un poco mejor en las de 80 y 90 grados que son un poco más cerradas. El autoenfoque es muy bueno con buenas condiciones de luz, pero cuando lo bajan un poco se puede volver un poco loco. Y en cuanto a los micrófonos, van a ser capaces de recoger un sonido bastante nítido y fuerte, me ha sorprendido particularmente. Y aunque yo no los utilizaría para hacer streaming, sí que tienen calidad más que suficiente para el día a día o para hacer videollamadas. En este punto van más que sobrados. Para que veáis que durante la noche, si además tenéis la luz de fondo, el resultado va a ser bastante bueno y va a grabar la luz de esta forma. A mí personalmente me parece un resultado muy bueno y sobre todo ideal para hacer streaming. Por supuesto, vamos a poder controlar todos los parámetros utilizando la aplicación Razer Synapse. Vamos a poder ajustarlo absolutamente todo, desde el angular, la configuración de HDR, el tipo de enfoque y por supuesto la configuración de imagen,
contando con 4 modos preestablecidos y con una configuración avanzada que nos permite modificarlo todo: el nivel de brillo, contraste, saturación, nitidez e incluso el balance de blancos. Basándome en mi experiencia personal y en todas las reviews que he podido ver sobre ella, estamos ante una de las mejores webcams de la actualidad, probablemente la mejor del mercado. Esto la hace totalmente ideal para hacer streaming de alta calidad, sin tener que invertir en una cámara profesional y una capturadora. De igual forma, tened en cuenta que no es una cámara barata. Actualmente la vamos a poder encontrar por 200 euros, pero sin duda y en este precio, estamos ante el actual referente en el segmento de webcam profesionales. Me centro ahora en el accesorio más importante de todo el streaming, el micrófono que nos va a permitir grabar el audio con una excelente calidad. En este caso, he escogido el modelo Siren X, uno de los micrófonos de la gama profesional de la marca, y en su edición especial Mercury, que es de color blanco. En esta versión la presentación es un poco diferente, con una caja de color gris con detalles blancos que siguen la línea Mercury, y lo mismo ocurre con todos los accesorios. En su interior nos vamos a encontrar el micrófono, una peana, un cable USB y el manual de instrucciones junto a los stickers. El apartado estético está muy cuidado en este micrófono, contando con un cuerpo bastante compacto y acabado en aleación de aluminio y en plástico, contando con una peana realmente estable, que nos va a permitir ajustar la inclinación y evitar vibraciones. Por supuesto, el color blanco mate de la línea Mercury le aporta un toque bastante característico, que lo hace muy minimalista y elegante al mismo tiempo. Y a modo de detalles, vamos a tener una rejilla metálica por toda la zona de ganancia del audio, rueda de control para aumentar la ganancia y un botón mute en la parte frontal. Tendremos el logo de Razer en la parte trasera, un puerto micro USB y ya de 3,5 mm en la parte inferior, y también la opción de poder desmontarlo de la peana y así anclarlo a un brazo en nuestro set. Su apartado técnico está muy enfocado en el streaming y creación de contenido, y de nuevo os voy a hacer un breve resumen de todo lo que ofrece. Para empezar, estamos ante un micrófono de condensador, que cuenta con un patrón de captación supercardioide, con un ángulo de captación más estrecho para reducir el sonido ambiental y así centrarse directamente en la voz. Únicamente va a recoger el audio en la parte frontal superior, que está orientada directamente hacia la boca. Internamente cuenta con un soporte para suspensión de impactos, que va a amortiguar todas las vibraciones, para que así podamos disfrutar de las partidas de una forma bastante intensa. Cuenta con un control de cero latencia por el puerto de auriculares, para que podamos comprobar cómo va la transmisión en streaming sin tener ningún tipo de latencia. Es compatible tanto con Windows como con Mac, y finalmente, también es compatible con los software de streaming más populares e incluso con PS4. Pero aquí lo que nos importa es cómo se ha comportado en el día a día, y os puedo decir que tras unos meses de uso el resultado ha sido excelente. Es capaz de recoger un sonido de muy buena calidad, limpio, nítido y bastante contundente. Es posible que no llegue a la altura de lo que ofrece el Blue Yeti, pero está prácticamente al mismo nivel, siendo bastante más compacto y también bastante más económico. Su nivel de captación de audio es bastante buena. Yo personalmente lo he estado utilizando a un nivel de ganancia medio. Deberemos tenerlo bastante cerca de la boca, ya que el patrón supercardioide recoge el audio de una zona bastante concreta para reducir el sonido externo. Eso sí, la parte más positiva es que hace que no tengamos casi ningún tipo de ruido ambiental, ya que solo va a recoger nuestra voz y de una forma realmente clara y realmente nítida. Bueno, volvemos con la prueba de grabación con el Siren X. Estoy ahora mismo recogiendo el audio directamente desde el micrófono y como veis lo tengo hasta unos 30 centímetros de la boca más o menos. Deciros que el ventilador del Mac ahora mismo está sonando bastante, pero como el patrón de captación es supercardioide y solo va hacia esta dirección, no se va a notar nada en la grabación. Y eso es uno de los puntos más clave, porque vais a poder utilizarlo cerca de vuestro ordenador o cualquier cosa y no vais a tener ningún problema. Ahora mismo tengo la ganancia más o menos a la mitad y ya a esta distancia recojo un audio muy muy bueno. Y hasta aquí la última prueba con el Siren X. Nada, simplemente quiero mostraros que con una ganancia media, la diferencia entre tenerlo a una distancia que yo considero adecuada para el streaming, que es esta, de unos 30-40 centímetros, y la que tendríamos, por ejemplo, con un brazo, que sería más o menos en esta distancia. En esta distancia, como veis, sí que recoge el audio mucho más fuerte, pero también puede que os salgan más errores en el sonido o más golpes o impactos que no van a venir bien. Hay gente que directamente graba con el micrófono aquí y se va a obturar muchísimo el sonido y no merece la pena. En mi experiencia, y como habéis podido escuchar en las pruebas, estamos ante un micrófono profesional que hace un excelente trabajo y que no tiene nada que envidiar a los más caros. Con él vais a poder hacer streaming con una calidad de audio sobresaliente, y de hecho, yo mismo voy a apostar por él cuando empiece con los directos. Si estáis interesados, lo vais a tener disponible por 100 euros. Y termino ya con el accesorio más gaming de todo el vídeo, el que nos va a permitir disfrutar de nuestros videojuegos en streaming. Os hablo de los Razer Kraken Ultimate, el modelo profesional de auriculares gaming de la marca para creadores de contenido y también para amantes de los videojuegos. Vienen presentados en la típica caja de color negro con detalles en verde, pero yo los compré reacondicionados y venían en una caja de cartón genérica. En su interior nos vienen los auriculares y el manual de instrucciones y los stickers. Su diseño completo mantiene la línea Kraken de la marca, pero cuenta con algunos detalles que lo hacen bastante más refinado.
cuenta con una estructura de acero y aluminio, con una diadema extensible de alta precisión. Sus almohadillas son de gel refrigerante y son de 65 mm para poder meter las orejas por completo y que de esta forma estemos bastante más cómodos. A modo de detalles, cuenta con una rejilla metálica en ambos drivers que tienen el logo de la marca e iluminación LED de RGB por toda la superficie. Su micrófono incorporado es extensible, lo que nos permite ajustarlo a la posición y guardarlo cuando no lo estemos utilizando. También tendremos una rueda de volumen y un botón para el audio espacial, acompañado de un cable trenzado USB. Más allá de su diseño, lo que destaca es su ficha técnica y está totalmente orientada al gaming. Cuenta con unos enormes drivers de 50 mm que tienen imanes de neodimio con una sensibilidad de 112 decibelios. Implementan tecnología de audio espacial THX, micrófono con cancelación activa de ruido y con patrón de captación FM unidireccional y, por supuesto, compatibilidad con Razer Chroma para configurar toda la iluminación. Tras unas semanas utilizándolo, ya puedo decir que me han encantado. Aportan un salto de calidad sobresaliente respecto a lo que había utilizado anteriormente. Su sonido es realmente nítido y destaca por tener unos potentes graves, lo que lo hacen ideales para jugar y para disfrutar de las partidas. El audio espacial THX te permite identificar la posición del sonido en las partidas, lo que lo hacen ideal para juegos como shooters porque vamos a poder escuchar los disparos. Eso sí, he de deciros que emite un poco de ruido blanco durante su uso y yo personalmente he dejado de utilizarlo. Su nivel de volumen es realmente alto. Vamos a tener potencia de sobra para disfrutar de las partidas favoritas. Su micrófono es muy bueno, recoge un sonido nítido y elimina notablemente el sonido ambiental. Esto lo hacen ideal para jugar online. Eso sí, yo personalmente no lo utilizaría para hacer streaming, aunque el resultado sigue siendo bastante bueno. Para cuando hagáis streaming, si queréis utilizarlos, o para jugar con vuestros amigos. Como veis, se queda de esta forma, queda perfecto, no molesta para nada. Y aparte, pues que lo podemos mover y colocarlo como queramos, un poco más atrás. Podríamos grabar el sonido teniéndolo dentro del auricular. En el día a día se me han hecho bastante cómodos, contando con una diadema muy acolchada y que se adapta genial a la cabeza, y unas almohadillas enormes que directamente no presionan el oído. Vais a poder utilizarlos durante horas. En general, lo que nos aportan es una experiencia sobresaliente para el gaming. Vamos a poder disfrutar de todas nuestras partidas. Y por supuesto, son toda una referencia para utilizarlos durante el streaming. Vais a poder llevarlos durante horas sin problemas y escuchando de la mejor forma posible. Actualmente los vais a tener disponibles por 99 euros, os dejaré todos los enlaces por si os interesan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis podido ver, y gracias a estos tres accesorios, vamos a poder empezar a crear contenido, ya sea en YouTube o ya sea en Twitch, y con una calidad realmente buena. Y por supuesto, de una forma muy sencilla y muy accesible para todos los tipos de usuario. Es totalmente cierto que requiere una inversión inicial, pero por todo lo que aportan los tres accesorios juntos, merecen la pena completamente. Y es que con ellos, vamos a tener una calidad profesional sin tener que configurar prácticamente nada, únicamente conectándolos por USB. Y eso es toda una pasada, lo hace muy accesible para cualquier tipo de usuario. Si os interesan este tipo de vídeos, en la descripción os dejaré otras configuraciones y otra serie de accesorios para vuestro setup. Vais a tener opciones más accesibles y más variadas. Y ahora sí me despido, ¿qué os han parecido los tres accesorios de Razer? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, os animo a que le deis like y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.